Hola, hola hermano de Paganos F4, estamos en la sección de cómo chingados y bueno, vamos a dar la explicación ya completa y definitiva de cómo lograr esta tarjeta perforada de Gear 5, ya que no nos aparecía el logro desbloqueado y bueno, es que tiene su detalle. Resulta que no es un logro de los que ya estaban antes, como aparece la operación 3 Gridiron. Entonces tenemos que desbloquear uno de los nuevos logros. Esto por los mensajes que nos han dejado en el video anterior de este mismo tema de ganar 500 puntos de Microsoft Reward. Bueno, vamos a irnos a enfrentamiento, vamos a entrar en partida rápida y después vamos a entrar en Gridiron. Ahí vamos a entrar una vez que entremos, tenemos que jugar una partida. Yo les recomiendo que jueguen dos, porque muchas veces si entran iniciada la campaña, la partida, perdón, no se puede. Digo, no, no les cuenta, ¿no? Después vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar en enfrentamiento, partida rápida, y después vamos a irnos a un duelo todos contra todos. Aquí es el detalle. Una vez entrando a lo que es Gridiron, jugando esa nueva forma, terminan de eso y entran a esta forma de todos contra todos. En lo del video pasado no está tampoco tan tirado a la basura, porque también les va a contar la jugada o la partida que hicieron de arcade. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que desbloquear un logro y hay un logro que dice que juegues una partida de Gridiron, una partida de todos contra todos y una partida en arcade. Esto hay que agradecerles, perdón, a Dier Cover, David Ramírez y Beto Guerrero, que ellos pues dieron la idea de cómo hacerlo, de que era uno de teníamos que hacer un logro nuevo de esta nueva temporada, por así llamarle, o de esta nueva operación 3 Gridiron. Entonces, uno de los logros es este, jugar Gridiron una partida de todos contra todos, que es la que estamos haciendo, y la de arcade que ya jugamos y hicieron lo del video pasado, el video de ayer. Entonces les va a servir también, porque yo al jugar Gridiron y todos contra todos, que es esta la que estoy jugando ahorita, me va a saltar el logro sin necesidad de ya jugar la de arcade, porque ya la habíamos jugado el día de ayer, ¿no? Entonces, esta es la información y de eso se trata esta comunidad, de poder apoyarnos entre todos. Bueno, yo hago los videos y dentro de los comentarios dejan opciones diferentes, más fáciles muchas veces, o formas diferentes de lograr lo que hicieron, ¿no? O cómo lograr la tarea o la tarjeta perforada. Aquí está el logro, dice, juega todos contra todos, Arcade Blitz y Gridiron. Y bueno, ya con esto nos vamos a ir a lo que es Microsoft Reward para ver la tarjeta perforada, y ya nos vamos a dar cuenta que no era un error ni un bug de Microsoft, no, era el problema es que no está muy claro y tenía que ser un logro de los nuevos, de la nueva operación 3 Gridiron. Y bueno, pues esa es la idea de la comunidad, que entre todos nos apoyemos. Muchas gracias por sus mensajes. Aquí está el nuevo video y nos vemos hasta luego.